Sweet, sweet music. And the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music, sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music, sweet, sweet music. From Kingston Town to Montego Bay, from white sand beaches in the north, we say sweet music, give me sweet music. When life is hard and the road is torn, just give me some music and give me some sweet, sweet love. Sweet, sweet love, yeah. Everybody here can say, we're gonna make it anyway. From Django, we're gonna stay. We give thanks and praise in our special way. Music, give me sweet love and music. Music, give me sweet love and music. Island life and the vibe is right. Dancing in the street till the morning light. Sweet music, sweet, sweet music. Island life and the vibe is hot. We're dancing in the street all over the rock. Sweet music, sweet, sweet music. From Kingston Town to Montego Bay, from white sand beaches in the north, we say sweet music, give me sweet music. When life is hard and the road is tough, just give me some music and give me some sweet, sweet, sweet love, sweet, sweet love, yeah. I love and the vibe is right. We dancing and we dancing and we dancing till the morning light. Yeah. Oh, sweet music, sweet music. Give me some love and music. Sweet, sweet love and music. Sweet, sweet music. Sweet, sweet music. Give me some love and music. Sweet, sweet love and music. Music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music, sweet, sweet music. From Kingston Town to Montego Bay, from white sand beaches in the north, we say sweet music, give me sweet music. When life is hard and the road is tough, just give me some music and give me some sweet, sweet love. Sweet, sweet love, yeah. Everybody here can say, we're gonna make it anyway. From Django, we're gonna stay. École, es miércoles otra vez. Sé que nos vimos hoy por la mañana, los que estuvieron en vivo hoy a las 7 de la mañanita con nosotros, pues un gusto los que nos vieron y hoy los que están nuevamente en este momento conectados,
pues un gusto, me presento para los que es la primera vez que nos ven. Yo soy Scarlett Rodríguez, soy agente École y es un gusto estar aquí con ustedes hoy compartiendo este espacio. Tenemos una invitada súper especial que nos encanta recibirla aquí en École. Ella es Coti Hernández de Grupo GEA. ¿Qué tal, Coti? ¿Cómo estás? Hola, Scar, muy bien. Otra vez muy contenta de estar en otro miércoles de live en École. Entonces, a ver con qué preguntas nos vienes hoy. Hoy vengo con preguntas. Pues más que preguntas, hoy les vamos a platicar. Coti ha preparado para ustedes algo bien lindo que es, ¿qué es la zona de Telchac? Porque pues algunas personas conocemos Yucatán y yo, por ejemplo, que vengo de la Ciudad de México, pues hasta que llegué a vivir acá, Yucatán es más que Mérida y yo no lo sabía, ¿verdad? Entonces, y bueno, a lo mejor Progreso porque pues es el puerto principal, pero resulta que Yucatán tiene muchas playas sobre su costa y una de ellas es Telchac y pues de repente empezó a sonar y hay quien habla aquí con nosotros aquí en la inmobiliaria y nos pregunta, oye, Scar, pero ¿dónde está Telchac? ¿Está cerca de Progreso? ¿Está cerca de Mérida? ¿Dónde se encuentra? ¿No? Entonces, este tipo de preguntas que es, ok, hay otra playa además de Progreso, pues hoy vamos a platicar de esto con ustedes y Coti pues nos va a ayudar a entender toda la zona y dónde está ubicado y todo esto. ¿Qué tal? Claro que sí, Scar, pues para eso es este live, para que conozcan un poco más, que vean que Yucatán no solo es Mérida, que es un estado lleno de mucha riqueza y muchísima cultura, y que también hay lugares paradisíacos y preciosos, y sobre todo que hoy en día están teniendo un boom inmobiliario súper importante. Ok, muy bien, pues entonces, ¿qué te parece si iniciamos y les compartimos a las personas que están aquí con nosotros la presentación que tú tienes lista para enseñarles qué onda con Telchac? Súper. Me dicen cuando estén viendo mi pantalla. Claro, pues bueno, primero que nada, pues hay que mencionar que Mérida y principalmente Telchac también, de que vamos a hablar de él, está ubicado en el estado de Yucatán. Yucatán está ubicado en la península. En México, para los que no nos ubican de aquí de México tal cual. Y pues es un estado muy rico, como te mencionaba en un inicio, en cultura, en gastronomía, en seguridad y paz, en gente bonita y en lugares muy bonitos para conocer, ¿no? Es un lugar bastante turístico y hoy en día se está potencializando cada vez más porque pues está conociendo más de vestigios arqueológicos, están viniendo muchos proyectos a las diferentes zonas del estado y pues obviamente tenemos nuestro majestuoso Chichen Itza y otras cosas bonitas como Sibixaltún y otras ruinas por ahí escondidas que también están mágicas, ¿no? Entonces, que no les quede duda que Yucatán es un estado que lo tiene todo y puedes encontrar de todo. Perfecto. Coti, bueno, pues, ¿qué te parece? Tú me dices si vamos avanzando. Claro. Ok, entonces aquí ahora vamos a ver Telchac, específicamente, ¿dónde está Telchac? Platícanos, Coti. Bueno, Telchac está ubicado en la zona noreste del estado de Yucatán, en el famoso Triángulo Dorado, en la zona Diamante, que es una de las zonas con mayor crecimiento y boom inmobiliario, mayor auge en cuanto a plusvalía y nuevos desarrollos. Actualmente, pues, en Telchac Puerto, podemos encontrar diferentes actividades para realizar, además de que pues tenemos una de las playas más bonitas, que ahorita Scar nos va a hacer el favor de que podamos ir a echarnos un vistazo. La verdad es que no les miento, mucha gente dice que las playas del Caribe y sobre todo Cancún son lo máximo, la verdad es que estas playas no le piden nada, el oleaje es muy bajo, hay veces que puedes encontrar la playa como si fuera una gran alberca sin olas, completamente cristalina, la arena es blanca, y la verdad es que todavía puedes gozar de esa tranquilidad de no encontrarte la playa súper llena de gente, de poder disfrutar un momento de paz, de conectarte quizás con el mar. Digo, si eres una persona que ama la playa como yo, pues te diría, no, definitivamente Telchac es un lugar para ir a pasarlo bien, ¿no? Okay. También, pues, al ser un municipio que se encuentra en la zona costera,
pues obviamente es rico en gastronomía. Digo, ahí en Telchac está el Angelito, que pues los que son de Yucatán no me van a dejar mentir, es un lugar bastante rico para comer mariscos, súper económico y está así a nada de la playa, ¿no? Hay obviamente otros resorts, que ahorita vamos a hablar de eso, también depende qué tipo de cosas estás buscando, pero pues realmente es un lugar donde puedes encontrar de todo y para todos. Así es. Oye, estoy viendo que sí, efectivamente, yo he ido a Telchac, y sí, la playa, así como la ven, así como ven este oleaje bajito, así está casi todo el año, o al menos todas las veces que yo he ido, así lo he encontrado. En esta época del año, me encanta porque el mar está tibio, y yo, bueno, soy feliz en el agua tibiecita. Y en época que no es ya de verano, en época de invierno, pues el agua realmente no es helada, es agua fresca, entonces tampoco es que te vayas a meter a nadar y te vayas a congelar. Eso a mí me encanta de la playa de Telchac. Claro, y pues bueno, también siguiendo, voy a mostrarles un poco de por qué Telchac, también les decía que es una playa paradisíaca. Telchac cuenta con una certificación que es Playa Platino en el estado de Yucatán, y pues se le considera como el punto perfecto para vivir y disfrutar de la brisa del mar, porque todavía contamos con tanta vegetación que de verdad, o sea, puedes estar a 2 kilómetros de la playa y todavía sigues sintiendo esa brisa, ese airecito, todo, ¿no? La verdad es que fue considerado así por la limpieza que tienen sus playas, por el crecimiento y el potencial que tienen estas, ¿no? Entonces, cuando fue denominada así, la verdad es que también ayudó muchísimo al boom y al auge inmobiliario. Más adelantito vamos a hablar de números tal cual, pero sí, eso también ha sido un factor importante para que pues las propiedades en esa zona hayan incrementado tanto su valor. Ok, entonces, sí, yo he escuchado, fíjate que hace poquito platicábamos sobre esta certificación, que bueno, tiene que ver con el que las playas están limpias, como dices, están cuidadas, y sé que, bueno, hay otros niveles de certificaciones como que no vamos a hablar ahorita porque no, el tema no es las certificaciones de las playas, pero pues para allá va Telchac como progreso, que tiene una certificación Blue Flag, bueno, pues ya empezó en la Platino y pues para allá va, ¿no? Telchac. Claro. También, pues, como decías, son zonas muy tranquilas y eso ayuda muchísimo. Ahorita vamos a hablar del crecimiento en general de la zona. ¿A qué voy con esto? Bueno, toda la zona costera que tenemos en la parte de arriba del mapa que estamos viendo, pues bueno, es la carretera principal que te conecta desde el puerto de Chelem hasta llegar a Silam de Bravo, cruzando por Progreso, Chicxulub y otros municipios que se encuentran cercanos a Telchac. En este caso, la verdad es que es una zona que actualmente está teniendo muchos desarrollos, vamos a poner en la parte cercana a la playa y a orilla de playa. En la parte de orilla de playa, pues principalmente está enfocado en lo que son, pues a lo mejor las construcciones famosas verticales que se están haciendo actualmente ya en el estado, que antes no eran muy comunes, ya empieza a haber complejos de departamentos. Ahorita vamos a hablar más de algunos complejos importantes que están ubicados en la zona. Okay. Y pues la verdad es que también el puerto de Telchac tal cual tuvo una remodelación, lo cual también quedó muy bonito. Y ya también la llegada de diferentes marcas y tiendas de autoservicio que se encuentran dentro de la ciudad de Mérida, llegando a esa zona, bueno, también eso está elevando aún más todo el crecimiento, ¿no? Y pues viendo un poco del mapa, me vas a preguntar, oye, Coti, todo esto azul que vemos abajo, ¿qué onda? Bueno, ¿qué es eso? Todo esto es tanto desarrollos que tiene GEA como otros desarrolladores en general, pero todo esto está marcado, ¿para qué? Para que ustedes puedan ver que es una zona en desarrollo donde no nada más vas a encontrar el desarrollo de GEA, vas a poder encontrar otra variedad, todo dependerá de lo que se ajuste a tu presupuesto, pero al menos hablando por nosotros como GEA, nos gusta desarrollar en la misma zona, no nos gusta venir y tirar un desarrollo ahí y ya. Nosotros tenemos, si se dan cuenta, allá abajito dice futuro desarrollo GEA, es un desarrollo bastante grande que también va a ayudar a incrementar el valor de la plusvalía. Cuando empezamos, aquí aparece Punta Pelícano, fue el primer desarrollo que tuvimos en Telchac hace un tiempo. Fueron 7 etapas exitosamente vendidas. Yo no sé por qué la gente sigue buscando Punta Pelícano. Ahorita tenemos Playales igual en la zona, que
de verdad ha sido un cambio abismal de cómo empezó Punta Pelícano a cómo está Playales. No les quiero contar cómo viene el siguiente desarrollo. Entonces, eso es una garantía de que lo que estás invirtiendo te va a dar mayor crecimiento y rendimiento. Entonces, estamos hablando de que el crecimiento de la zona, pues, no se da solo porque Grupo GA dice o porque Ecole viene y dice, oye, el Chang está creciendo. Pareciera, ¿no? A veces que somos nosotros los que nos echamos porras, pero bueno, no es así. Aquí estás viendo, si alcanzan a ver mi pantalla en la parte superior izquierda, no en la esquina, pero hacia la parte izquierda, tenemos ahí algo que dice Marina Quinú, Marena, Aura, todos estos son desarrollos que, ¿cómo? Usaste una palabra, Coti, que yo no la voy a usar porque voy a decir departamentos, pero sé que dijiste desarrollos. Verticales. Gracias. Desarrollos verticales. Entonces, pues, vemos mucho crecimiento en la zona, para que tú sepas que, pues, no solo lo digo yo, Scarlett, o lo dice Ecole, o lo dice Coti o Grupo GEA, sino que hay un sustento de todo lo que se está haciendo en esa zona. Ahora, me van a preguntar, porque esto te lo voy a preguntar, yo sé que lo han preguntado, es, oye, ¿y este crecimiento se va a dar en un año, en dos años? ¿En cuánto tiempo? Sin decir un... En este tiempo va a suceder, porque bueno, el crecimiento va sucediendo en su momento que se va dando, pero aproximadamente en cuánto tiempo vamos a ver Telchac como una zona ya más habitada o con más espacios. Bueno, pues a ciencia cierta no podría decírtelo, sí te puedo decir que Roma no se construyó en un día, pero definitivamente el crecimiento exponencial que está teniendo, aunado a lo que ya platicamos de la cantidad de desarrollos que están haciendo en la zona, definitivamente... Yo te lo puedo decir en el tiempo que llevo viviendo aquí en Yucatán, o sea, el Telchac que conocí hace 9 años no es el mismo Telchac que es hoy en día. Entonces, si ha cambiado de una forma tan abismal de cuando yo lo conocía como está ahorita, yo no espero ni creo que vayan a pasar 9 años para ya encontrarnos una cuestión completamente diferente ahorita, ¿no? Ok, más desarrollos en la zona, entonces... Si vas a darte una vuelta por allá, bueno, pues sabes que ahorita vamos a ver mucha zona verde, efectivamente todavía hay mucha zona verde, pero ya empieza a ver algunos desarrollos que se empiezan a ver por ahí, las entradas sobre la carretera. Entonces, bueno, pues es garantía de que sabes que este puerto está teniendo impulso, ¿no? Claro. Ok, ¿te parece si avanzamos, Coti? Claro. Y ahí vamos. Bueno, pues muy cerca de donde estábamos, de donde está Playales, pues teníamos lo que mencionabas hace un momento, Scar, es la Gran Marina Quinú. Es uno de los complejos más exclusivos ubicados actualmente en el sureste del país, sobre todo aquí en Yucatán, que tiene departamentos justo frente al mar, de lo que hablábamos, estas construcciones verticales que se están empezando a llevar a cabo en Yucatán, donde pues un departamento ronda a partir de los 10 millones de pesos. Obviamente es una marina exclusiva donde hay yates, obviamente le llaman el futuro de la costa yucateca, toda esta zona, perdón, hace rato no lo mencioné, pero donde hablábamos de la zona costera, se le conoce la costa yucateca, en la cual pues ya por ejemplo hay hoteles, como es el Reef que estábamos viendo, la marina tiene un restaurante delicioso, ya hay igual complejos de departamentos, tú pasas a la orilla de la carretera y ves los yates estacionados en la marina tal cual. O sea, le da otra vista, le da definitivamente, pues vamos a poner que más caché, le da otro plus y realmente es un espectáculo igual a veces pasar y ver cómo están saliendo los yates, ¿no? A dar la vuelta. Así es. Oye, Coti, es aquí, mira, ya hice la toma un poquito más arriba. Así es. Eso es la zona de la Marina Quinú. Y si te das cuenta, ya están marcadas, trazadas las calles y hay que recordar que pues Google Earth a veces lleva las imágenes un poco atrasadas. Obviamente, si así se ve ahorita ya cómo está, ¿no? Ya estábamos viendo cómo se veía Coraleta en el mapa y ahorita si ves cómo está Coraleta realmente, ya les hace falta ir a actualizar a Google, ¿no? Definitivamente. Ya tienen que mandar sus camaritas. Entonces, a ver, Coti, tú que te hallas muy bien aquí. ¿Esto que veo yo aquí abajo es el mar de Telchac? Sí, es la parte que desemboca a la parte del mar. Ok, y esto que veo yo... Esto que vemos aquí en medio que cruza lo gris es la carretera. ¿Esto de acá? ¿Esto de aquí? Ajá, así es. Ok, entonces esto es, digamos, como una parte del brazo de mar que entra. Y esto así que es. Se ve aquí es donde están los yates, Coti.
Así es, y en la parte de aquí abajo también hay otra área para estacionar, hay otra marina. Ok, y de este lado, pues no es mar, porque el mar ya quedamos que está acá abajo. ¿Qué hay de este lado, Coti? ¿Qué hay De acá este arriba? lado, pues tenemos manglar, que Ok. dependiendo de la época, a veces tiene un poquito más de agua, a veces está un poquito más seco, pero es manglar. Ok, perfecto. Oye, y este es, yo sé, yo he escuchado algo de la Laguna Rosada. ¿Está por aquí o está en otro, en otra zona? Está justamente también, hay una que está muy cercana aquí en Telchac. Okay. Es una salinera rosada. Y pues Okay. obviamente hay que recordar que ese color en el agua se ve principalmente pues por la cantidad y la concentración de sal que se encuentra dentro del agua, ¿no? Es la que nos Okay. permite ver esa coloración. Creo que en la siguiente diapositiva podemos ver un poco más. De Ah, la bueno, mujer. nos manda Ixcambó, que está cerca de las salinas rosadas. La salina está arriba de Ixcambó. Como les decía, hay algunas joyas ocultas por ahí, que es esta, por ejemplo, la zona arqueológica de Ixcambó, que está súper cerca de Telchac. Igual, si te quieres ir a dar una vuelta y darte un recorrido, pues también son unas ruinas bastante bonitas donde puedes pues conocer, ver un poco más de la cultura, ver esa arquitectura que tenían los mayas, tomarte unas buenas fotos y pasar un ratito, ¿no? Dentro de Telchac. Oye, No sé Coti. si pudimos ver un poquito más adelante, hay un ojo de agua, que también aquí es muy común que se puedan ir a bañar un ratito y Okay. puedan pasar un rato. Oye, Coti, ¿tú has ido a Escambó? La verdad, todavía Sí. no. Imagínate, llevo un buen de tiempo aquí, pero no me he dado el tiempo de darme una vuelta por ahí. Yo te voy Pero a pues la verdad es que se ve muy bonita y conozco muchas otras y pues no, no creo que haya mayor cambio. Yo te voy a platicar que sí la he Cuéntame visitado. de Sí la he visitado. Fíjate que hace un tiempo, pues fuimos a visitarla. Y ¿sabes qué? Me encantó que así como estamos viendo aquí en la foto, pues todas las escaleras son accesibles. O sea, te puedes subir, a lo mejor y no se ven tan altas aquí, pero ya que estás ahí arriba, pues sí te cansas un poquito y sí está un poquito elevado. A mí me gusta esta zona porque como no es muy conocida, es una zona arqueológica donde hay poca gente. Entonces puedes ir con calma, desplazarte. No es muy, muy grande para los que se imaginen que es grandísima, así como Chichén o como Uxmal. Pues no, no es tan, tan grande. Si ven esta zona, la verdad a mí me encanta porque puedes recorrerla fácil, puedes subir, puedes tomar fotos. Entonces a mí esa zona me gustó muchísimo. Tienes que ir a conocerla. Definitivamente, me vas a tener que llevar. Ya lo agendamos para ir después. Exactamente. Para ir a visitar por allá. Muy bien. Ahora vamos a ver qué nos va a llevar a la Laguna Rosada y a esta salinera. Cuéntanos, cuéntanos, Coti. ¿Qué hay Pues por allá? realmente en esta salinera, pues como podemos ver, es una zona bastante concurrida donde suelen asistir personas a pasar un rato, te puedes tomar una buena foto, puedes ver, en algunas ocasiones hay avistamientos de flamingos en la zona, lo cual lo vuelve todavía pues algo más atractivo para visitar. La verdad es que cuando ves eso, te lo juro que ni te molestes si ves muchos coches parados en el costado, definitivamente es un espectáculo y pues vale mucho la pena. Claro, de tener flamingos está padre. Y fíjate que a mí me comentaban, porque yo hace mucho, pues yo no sabía que los flamingos nacen blancos y luego se ponen rosaditos. Y nos comentaban alguna vez que toman ese tono de su plumaje debido a que comen el alga que hay aquí en esta agua, que es la que vemos así rosita, y por eso toman ese color. Yo, la verdad, lo desconocía hasta que un día me lo platicaron. Pues qué bueno que sí cumplió expectativas. Sí, la verdad es que a mí me gusta, esta es linda, la verdad es que, bueno, si vienes en época de lluvia, es importante que sepas que si vienes en época de lluvia, posiblemente no veas este tono rosa, porque el agua lleva un proceso y entonces cuando hay lluvia, pues el agua deja de tener este tono, pero cuando se acaba la época de lluvias, vuelve el proceso que hace que tome una vez más el Su agua, coloración rosa. su coloración rosada. Eso para mí está padrísimo, ¿no? Porque no es algo que Claro. se ve fácil
no se ve en todos lados, y yo puedo decir, yo que vengo de la Ciudad de México, pues es algo que no había visto con esta facilidad, ¿no? Porque además yo, pues, ¿qué? ¿A cuánto queda, Coti? Yo de aquí, de mi casa, puedo hacer allá a esta salinera unos 40 minutos, más o menos, y la verdad sí, es que... Normalmente son entre 40 a 50 minutos, dependiendo de la velocidad en la que vayas manejando o quizás la cantidad de tráfico que puedas encontrar. Ya sabes que pues esta zona de la costa es bastante concurrida, sobre todo en temporadas veraniegas, entonces puede que el tráfico sea un poquito más alto. Sí, pero no se deben espantar, si vives en una zona donde hay mucho tráfico, como son las ciudades un poco más concurridas en nuestro país. Para nosotros el tráfico aumenta 5 minutos y ya es tráfico. Exactamente, para que no se vayan a España y digan, poco hay mucho tráfico allá en Yucatán. Bueno, no hay, es unos 5 o 10 minutos que demoras y nada más, ¿no? Tampoco es algo muy exagerado. Muy bien, Coti, cuéntanos, ¿qué estamos viendo por acá, esta carretera? Bueno, esta es una de las vías principales, la línea amarilla que estamos viendo sobre la pantalla, que nos lleva a, pues en este caso, lo que es Tlaxcala y Playales, ¿no? Que es la carretera que nos saca por el periférico de Mérida hacia Motul, Carrillo de Puerto, que igual ahí voy a hacer mi comercial. Cuando vengan por aquí, vayan a comer huevos motuleños. La verdad, ahí se comen los verdaderos huevos motuleños, ¿no? Los de Doña Belia son buenísimos. Se los juro que siempre está llenísimo porque están muy, muy ricos y valen la pena. Entonces, también te sirve para ir a darte una vuelta y ver qué otras cosas hay en municipios cercanos. Y, pues, bueno, tomamos toda la línea y nos lleva por Tlaxcala Puerto Pueblo hasta llevarnos a Tlaxcala Puerto, ¿no? Que está un poquito más adelante. Acá. Oye, Coti, yo nunca he ido a Motul, ya probé los huevos motuleños en algún, hace no mucho me invitaron los huevos motuleños y los probé, y sí, están muy ricos, la verdad es que yo no esperaba que me gustaran, pero sí, sí me gustaron. ¿Esos los podemos encontrar aquí en Motul? Sí, así es, ahí están los meros, meros. Oye, y veo por acá un cenote, Coti. Sí, también está el cenote de Zampulay, como te decía, también a lo largo de todo el estado hay muchos ojos de agua y cenotes ubicados, los cuales puedes asistir, hay algunos tours o guías locales que te llevan a ver, incluso hay lugares donde hay uno aquí, caminas 200 metros y te encuentras otro, o sea, puedes encontrar uno cercano al otro y pues te avientas un tour de cenotes, ¿no? Te vas a pasar igual un rato diferente y pues... son unas piscinas igual inmensas. Oye, eso está... Nada más ahí se está un poquito más fría el agua. Sí, bueno, es más fresca. Es más fresca. Sobre todo cuando hace calor, bueno, se siente delicioso. Vale la pena, o sea, no lo piensas dos veces. Así es, exactamente. Muy bien, vamos a ver. Y pues bueno, la carretera de Motul realmente es una carretera relativamente nueva, que tiene muy buena calidad y es bastante rápida, ¿no? Vean, este es el tráfico en Mérida, no es broma. No estábamos bromeando, no hay mucho tráfico en realidad. Pero pues es una zona que igual toda está creciendo ahí de manera industrial, si lo quieres ver así. Hay muchas fábricas, hay diferentes tipos de actividades, ya no tan residenciales, si lo quieres ver. Pero pues es la vía que nos lleva a Tlaxcala y pues para que vean, es una zona bastante nueva. Wow. Ok, entonces, para ir a Tlaxcala, mi carretera ya es esta carretera pavimentada. Ya voy a encontrar esta carretera con este acceso, Coti. Así es, ya así está. Perfecto, ahí está, sí está padre. Bien. Oye, y ahora platícanos. Yo sé que comentaste hace un momentito que hoy en día Grupo GEA tiene un desarrollo aquí que se llama Playales. Y que en la zona, bueno, tiene otros que vienen en el futuro y unos que ya fueron. Entonces, estamos hablando de esta zona de Tlaxcala. Me voy a alejar un poquito más para que puedan verlo. Estamos hablando de esta zona de Tlaxcala, Coti. Así es. Más o menos por abajo de donde dice, bueno, en un costado donde dice Paumel Lotes de Inversión, en teoría ahí está lo que es aproximadamente Playales, digo, lo que fue Punta Pelícano. Okay, y
Ahora sí que de donde vemos esta línea amarilla que cruza hacia Playales, que entra de la carretera principal hacia Playales, en la Okay. parte de abajo tendríamos un desarrollo que es todavía por ahí una serpiente. Pero es un desarrollo bastante importante y grande que también le va a dar mucho auge a nuestros previos desarrollos. Ok, gracias Coti. Oye, y hace un momentito mencionaste la zona diamante. Ya que estamos aquí, voy a retomarlo. Cuéntanos qué es la zona, el triángulo dorado, la zona diamante, como le llaman por acá. Cuéntame qué hay ahí en esa zona. Bueno, en esta zona, pues principalmente se encuentran todos los desarrollos y todos los planes de desarrollos más importantes que se van a realizar. Actualmente, como te platicaba, la famosa costa yucateca, el Triángulo Dorado, pues abarca un poquito desde Chicxulub hasta un poco Silam de Bravo casi. Es una zona, es un triángulo donde podríamos ver, como te decía, desarrollos de gran auge y pues el mismo gobierno está impulsando a que empresas de otros lugares vengan a poner cosas nuevas para seguir impulsando el crecimiento, ¿no? Como te decía, Okay. es una zona que ha tenido un crecimiento bastante acelerado en los últimos años y pues eso también está ayudando a que sea pues de las zonas más importantes para invertir. Okay, voy a mover mi puntero a ver si lo ven. No lo sé. Está llegando aquí a Progreso. Creo que no se ve mi puntero. ¿Sí se ve? Ah. Sí. Ok. Entonces, si estamos hablando del Triángulo Dorado, que a mí me encanta porque no es triángulo. Pero sale de aquí de Mérida hacia Progreso y decías Silam de Bravo, que es, está más adelante del Chac, Sí, ¿cierto? es un poco pasando por Santa Clara, ¿no? O sea, realmente tendríamos que hacer una marcación tal cual para que se pudiera ver espacialmente cómo está el triángulo, pero vamos a poner como si fuera el mismo Yucatán replicado en esa zona, ¿no? Porque es así Ok, como la forma de ese triángulo. hacia acá. Entonces, sigan mi puntero. Estamos saliendo de Mérida, llegamos a Progreso, vamos hacia la derecha en este caso, que es esta zona de por acá. Vamos a bajar en triángulo, Coti. Ajá. Bajamos así y entonces tocamos esta parte de Motul, Baca, Concal y llegamos una vez más a este punto donde América, salimos, ¿no? Ok. claro. Perfecto. Entonces, para que todos sepan que esta zona es la zona que está ahorita en el ojo, podríamos llamarlo así, Coti, es la zona que está en el ojo de inversión, tanto inversión privada como inversión de gobierno. Así es. Oye, Coti, cuéntame, ¿qué viene para la zona de Telchac? ¿Tú sabes qué viene para la zona de Telchac por parte del gobierno, por parte de la inversión privada? Ya nos comentaste que es Telchac es una playa platino, pero ¿qué más viene para Telchac en el futuro? Pues, por Ya no ejemplo, lo. como te mencionaba, actualmente acaban de remodelar parte de lo que es el muelle. Han estado igual abriendo restaurantes nuevos. Como inversión privada también están algunos clubs de playa. Están tratando de abrir resorts nuevos o espacios boutique. Lo que platicábamos de los desarrollos verticales. Todo esto, pues, son prácticamente los proyectos que cuando pasas por la zona están anunciados uno tras otro, ¿no? De complejos de casas, o sea, realmente vas a encontrar de todo. Lo único que te mentiría, pero que no dudo que llegue a pasar, es que vaya a haber un centro comercial, que ya no le veo tanto tema, porque actualmente se han estado haciendo placitas un poco más pequeñas y modestas, donde puedes encontrar todos los servicios básicos, ¿no? Así es, fíjate que el otro día yo pasaba en la carretera y me encontré, bueno, hace algunos años, y algunos años estoy hablando por unos 2 o 3 años, alguna vez fuimos por allá, a Telchac, y pues no había Oxxo, por ejemplo, y hoy en día ya hay Oxxo sobre la carretera. Yo sé que pueden decir que el Oxxo abunda en toda la República Mexicana, pero el hecho de que ya veas que hay este tipo de tiendas en donde puedes comprar a lo mejor tus dulces o como esas cosas básicas, bueno, pues habla de que ya empieza a haber más movimiento en la zona porque pues se necesita, ¿no? Así es. Entonces, realmente, ¿qué te puedo decir que viene para Telchac? Definitivamente va a migrar de una pequeña ciudad a una ciudad. Perfecto, muy bien, vamos a avanzar un poquito. Ah, y ya llegamos a Playales, pero me voy a regresar un poco. Porque estábamos aquí en esta zona.
estábamos hablando de lo que viene alrededor. Entonces, hablando de Playales, Coti, sé que Playales ha tenido un crecimiento importante desde que salió a la venta. ¿Puedes platicarnos un poquito más de eso? Claro, mira, Playales salió a la venta en enero de 2021, okay, con un precio de contado de 1938. Okay. Y actualmente ese precio, digo, perdón, en un financiamiento de 60 meses, en 1938, y actualmente tiene un precio de 3,095.27, lo cual ha incrementado un 59.71% de su precio de venta en un inicio al precio actual. Y pues este cambio de precio se debe a lo que ya platicamos, todo el crecimiento exponencial que ha tenido esta zona. Okay. Oye, pero estamos hablando de enero de 2021, lo anoté aquí, a julio de 2022, o sea, son prácticamente año y medio. Así es. En año y medio he tenido este incremento. ¿Qué más ha ayudado? Yo sé que comentaste ahorita, bueno, lo que está sucediendo alrededor y lo que viene para Playales, específicamente sé que para Playales viene una sorpresa para los que no conocen el desarrollo. Coti, ¿nos puedes platicar un poco cuál es la cereza del pastel que tiene Playales para todos nosotros? Playales tiene el club de playa en la playa, que es Coraleta, porque también recordemos que Playales como tal tiene su propia casa club dentro del desarrollo. Entonces, en esta casa club que es Coraleta, actualmente ya se encuentra en construcción y se entrega a finales del 2022, o sea, aquí en diciembre ya vas a poder accesar de aquí a que se entregue el desarrollo en el 2027 y usar las instalaciones de la casa club para poder pasar un rato, ¿no? Entonces, ¿qué mejor beneficio para los clientes que, pues, mientras estás pagando tu inversión, puedes estar disfrutando de los beneficios que tu inversión tiene para ti? Así es, exactamente. Entonces, bueno, como pueden ver, aquí tenemos a Playales, salimos a la carretera y llegamos a Coraleta, que está un poquito más acá arriba, pero pues todavía se ve Playales cuando yo hago el mapa aquí, lo muevo y todavía veo Playales, y aquí está nuestro club de playa. Y está padrísimo porque efectivamente en diciembre de 2022 ya vamos a poder hacer uso de él. Oye, Coti, cuéntame, esto, bueno, influye en el precio del, bueno, sí, el precio final que tiene este desarrollo. Digamos, una vez que esté listo el club de playa, ¿es posible que este haya un incremento adicional al costo actual? Pues mira, nosotros como empresa hasta el momento no tengo una noticia de como tal, pero hablando en especulación de precios tal cual, definitivamente, ¿no? Otro punto importante que quería tocar es por qué también ha aumentado el precio de Playales como tal, porque pues, son dos etapas y la primera etapa ya se encuentra completamente vendida, y adicional a eso, nuestro avance de obra va bastante bien y en forma donde ahorita ya todas nuestras calles se encuentran completamente trazadas, ¿no? Entonces, ya estamos avanzando y eso también, a medida que va pasando el tiempo y nos acercamos más a la entrega, pues obviamente el precio ya no va a ser el mismo. Así es. Oye, Coti, y hablando de actividades, ¿qué actividades yo voy a poder hacer en el club de playa? ¿Y qué actividades se pueden hacer en la playa de Telchac? No solo en el club de playa, sino ¿qué hace atractivo en actividades acuáticas a este puerto? Pues bueno, realmente depende que te guste, ¿no? Desde andar en motos acuáticas, si vas a la playa te puedes encontrar la famosa banana, puedes asistir a comer a diferentes restaurantes. Digo, Coraleta tendrá su restaurante, al mismo tiempo vas a poder hacer diferentes actividades como kayaks, van a tener su propia bodega náutica donde va a haber diferentes aditamentos para realizar estas actividades. Y pues también dentro del puerto hay algunas zonas donde puedes tomar un tour en barquito o en lancha para conocer zonas cercanas. Hay quienes te dan algunas actividades de buceo y snorkeling que también pues, están muy padres, ¿no? Ok, entonces verdaderamente hay mucho que hacer en Telchac. No es como que, nada más voy a la playa y nada un ratito, sino hay varias actividades diversas para todo tipo de gustos, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría... no sé si me encantaría ir en barquito, pero seguro sí me gustaría a lo mejor subirme a la moto, es algo que me llama mucho la atención. No vaya yo a estampar por ahí, pero bueno, solo me puedo estampar en el mar. Entonces, se me hace que hay
muchas cosas y actividades por hacer, por descubrir, y que tiene Telchac para, pues, para todas las personas que desean visitarlo, independientemente de si tienes acceso a Coraleta o no, pues todo este tipo de actividades vas a poder realizarlas ahí. Ahora, me imagino que en esta bodega que mencionas, ¿qué puedo guardar en una bodega, en la bodega de Coraleta? ¿Qué voy a poder guardar? Bueno, tanto tú no, pero la casa va a tener algunos aditamentos para poder realizar actividades, ¿no? Pues a lo mejor las famosas patas de rana para poder meterte al mar a snorkear, poder usar kayaks, los salvavidas, diferentes actividades realmente, ¿no? Desconozco si va a haber alguna moto acuática, a lo mejor y por ahí hay alguna sorpresa, pero pues bueno, va a haber diferentes actividades para que puedan realizar. Perfecto, entonces eso va a estar para las personas que tengan acceso al club de playa. Entonces voy a poder solicitar, por ejemplo, mi kayak e irme a andar en kayak en el mar. Así es. Oye, y de pura casualidad, ¿habrá alguien que me diga cómo? Ya, si es la primera vez que me subo al kayak, o me van a decir, no, te puedes ir. Esperemos que sí. Lo más probable, ¿no? Como en todo lugar de playa y sobre todo ese tipo de clubs, pues tiene que haber personas que puedan salvaguardar, pues, a las personas que estén en el lugar, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Coti. Oye, mira, aquí estamos viendo un poquito de cómo está Telchac. No voy a decir que hoy en día, porque ya vimos que las fotos no son de estos últimos 4 o 5 meses, pero así es como se ve el puerto de Telchac hoy. Okay. ¿Cómo lo ves? Ese color de agua, o sea, no es broma. El mapa no le hace justicia, no hay forma. No, pues yo siempre le he dicho, es como cuando quieres, no te ha pasado, no sé si a ti te pasa, pero cuando ves la luna impresionante y dices, la voy a tomar con mi celular, y la tomas y parece un poco. creo que las cámaras no le hacen justicia a la naturaleza. Así es. Oye, Coti, ¿y esta zona que yo veo verde de este lado? ¿Tú sabes qué es? Porque veo que hay muchísima área verde y me encanta que haya área verde, pero no sé si esto se va a conservar o en algún momento podría ya no estar. Pues en realidad son reservas y de alguna forma pues son terrenos que no sirven para construir nada. O sea, en realidad son la gran mayoría de esa zona son terrenos inestables y que muchos pertenecían a manglar, entonces es muy complicado. De hecho, si te das cuenta, algunas partes tiene ahí como tonos verdosos que es agua, ¿no? Entonces, pantanosos. Entonces, realmente es una zona que debe permanecer así. Y la verdad es que desde que vivo acá no he visto como que haya cambiado realmente esa parte de la zona. Ok. Oye, Coti, y esta zona que mencionabas ahorita que es manglar, ¿se puede ir a visitar o no es accesible al público? Hay algunas, por ejemplo, la Reserva Ecológica del Corchito, que también es un manglar que sí se puede visitar, que está muy cerca, que está hacia Xicxulub, pero pues en esta zona no, hay gente que se mete realmente, pero que haya así como un tour para que tú puedas ir a visitar, la verdad es que hay algunas zonas donde te dicen que es peligroso, que no vayas, porque pues te puedes, la fauna silvestre pues sigue en su hábitat, ¿no? Entonces, okay. Para evitar accidentes. Ok, perfecto, entonces digamos que si tú estás pensando, oye, ¿y qué va a pasar con toda esta área verde? Pues va a seguir siendo verde el día de mañana y en 10 años y en 15 años y más adelante, porque lo que acabo de escuchar es que es una reserva. O sea, al ser una reserva, pues no es, no está como a la venta, ¿no? Así es. Perfecto, muy bien. Y seguimos viendo. Entonces, Telchac, yo escucho que Telchac es una zona, hoy en día ya es una zona que tiene mucho que ofrecer, ¿cierto, Coti? Así es. Actualmente ya tiene un gran potencial y un gran crecimiento que no se imaginan. Digo, ya les hablé de números, ya no les estoy contando ninguna mentirilla. Oye, y cuéntame, entonces, hoy en día yo veo que tiene que ofrecer muchas actividades acuáticas, mencionaste varias actividades, pero además está, y ya me voy a referir específicamente a Playales, está en una zona en donde puedo ir a diferentes zonas arqueológicas, puedo visitar lagunas, puedo visitar, mencionabas el Corchito, puedo ir a hacer kayak o puedo ir a hacer alguna otra actividad en el mar, y además tengo
cerca a la ciudad de Mérida. ¿Aproximadamente cuánto hago de Playales o de Telchac a Mérida, Cuti? Vendría siendo aproximadamente entre 50 minutos, una hora, ¿no? Lo que te harías en llegar a la ciudad de Mérida. Ok. Oye, y acabo de ver, porque hace un momentito vimos este caminito amarillo que nos lleva. Sin embargo, yo sé que hay otra forma de llegar, que es por la que yo generalmente llego, a Telchac, que es por la carretera costera, que además a mí me encanta, ¿no? Porque, pues, tomo esta ruta que es la de Progreso y tomo toda la costera y a mí me encanta porque tiene unas vistas encantadoras. ¿Tú has tomado esta carretera, Coti? Claro que sí, o sea, creo que es la que más he usado. Digo, también depende de qué tanta rapidez lleves. Si llevo un poco más de prisa, la verdad es que tomo la de Motul. Porque, okay, pues, la verdad es que si me voy por la otra, a veces voy leleando, voy viendo alguna que otra cosa que no. Entonces, voy un poco más despacio. Pero realmente también es una vía muy buena, nueva y bastante protegida. Digo, hay que recalcar que toda esa zona está llena de retenes de policía, que son los que se dedican a salvaguardar toda esta paz que tenemos dentro del estado, ¿no? Así es, muchas gracias, Cuti. No, la verdad es que a mí siempre me gusta irme por la de la costera, aunque me tarde más. Me encanta ir viendo todo lo que hay. Ok, vamos a avanzar. Ahora sí, les voy a presentar un poco de Playales y este master plan que tenemos aquí. Cuéntanos, Coti, ¿por qué Playales tiene dos etapas y qué tiene hoy en día? ¿Qué hay disponible y qué no hay disponible? Bueno, actualmente Playales sacaron dos etapas para la comercialización del proyecto como tal. La primera etapa, si vemos en la parte de en medio, tendríamos lo que vienen siendo las canchas de pádel y la casa club. Entonces, sí, vamos a poner que la casa club la vamos a dividir a la mitad. Y de la mitad hacia la izquierda tenemos la etapa 1, la cual actualmente ya se encuentra completamente vendida. Y actualmente la que estamos comercializando es la segunda. Si te hablo en un plano general de cómo va el desarrollo, actualmente ya va a un 60% de venta, todo okay, el desarrollo completo. La primera etapa, bueno, pues fue la parte trasera. Hay que recordar que este desarrollo se encuentra completamente bardeado, tiene bardas perimetrales. Entonces, la parte que vemos aquí atrás como con árboles viene siendo un parque y es la última parte del desarrollo. Por lo tal, aquí no tenemos ninguna salida. La salida y la entrada principal es por la parte derecha, en esta parte que vemos aquí. Y, pues, toda esta parte verde que vemos, pues, son arboladas. Y en la parte del medio tenemos nuestra avenida principal con camellones llenos de vegetación y paisajismo, ¿no?, propios de la zona. Okay. Y bueno, también podemos ver las diferentes amenidades que hay. Ahorita vamos a platicar de ellas, pero bueno, hay dos yoga park, hay áreas de workout para hacer ejercicio, los pet park, que es para nuestras mascotas, y pues las áreas de juego infantil, aunado a que tenemos pues nuestra famosa casa club con canchas de pádel y okay, albercas. Esto está padrísimo. Yo puedo decirles que hace como 2 semanas fui a darme una vuelta por allá y estuve parada aquí en esta zona. Ya pude llegar hasta ahí y ya vi todas las calles trazadas hasta este punto. Sí, actualmente, como te decía, la obra va bastante avanzada y pues sí, lo que queremos es ya que la gente pueda ver que vamos, que nosotros venimos a lo que venimos. Muy bien. Oye, Coti, ¿cuándo se entrega Playales? Playales, el desarrollo se termina de entregar en el 2027. Okay. Y pues, como les recuerdo, Coraleta se entrega a partir del 2022, a finales de diciembre, en diciembre. Entonces, van a contar con estos años para poder acceder a la Casa Club sin ningún costo. Eso está excelente, a mí me encanta. Y he de confesar, voy a confesar mi secreto aquí con ustedes, que yo compré en Playales precisamente porque me encantó Coraleta. Entonces, ya cuento los meses para poder ir a disfrutar de Coraleta. Ya falta menos, Scar, menos de 6 meses. Así es, exactamente. Justo para disfrutar de la Navidad. Claro, aquí vamos a poder ver algunos renders de lo que vendría siendo la Casa Club que tendremos dentro del desarrollo de Playales.
Este, la casa club va a tener alberca, área administrativa, canchas de pádel, como les había comentado, gimnasio, salón de usos múltiples, spa, este, y terraza. Entonces, la verdad es que ya vas a tener más actividades para realizar y, como lo decíamos, realmente no te vas a aburrir. Exactamente, miren. Vamos a enseñar aquí para que vean un poquito de Coraleta. Voy a compartir, déjenme ver si tengo otra fotito por acá de Coraleta para que la puedan ver un poquito más grande. Pero mientras venos platicando, Coti, ¿qué va a tener Coraleta para las personas que compran en Playales? Pues bueno, Coraleta, la casa de la playa, también va a contar con área de camastros, con lo que son salas exteriores, una piscina infinita, va a tener un restaurante bar. En la parte de arriba también va a tener un salón de usos múltiples o business center para que puedas realizar diferentes reuniones. Como ya platicábamos, vamos a tener la bodega náutica y pues los asoleaderos a orilla del mar. Actualmente tenemos el famoso columpio Coraleta, que cuando todo mundo va, todo mundo se toma su foto en lo que es nuestro columpio. Y pues también está como el pequeño bungalow que tenemos en la parte de adelante, como para darle otro tipo, como un estilo Tulum. Entonces, la verdad es que está muy padre y todo el diseño que tiene la Casa Club, pues está bastante, bastante padre. Ok, les voy a compartir otra pantalla. Vamos a ver, déjenme ver si se deja compartir otra pantalla. Ya se está compartiendo. Ah, espérenme un minuto. Creo que ya se está compartiendo aquí. Sí, ya estamos viendo ahí las fotos de Coraleta. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Así es. Está padrísimo. Entonces, la verdad es que aquí está. Esta es la recepción. Este es el lobby o la recepción. Está padrísimo el restaurante que comentabas. Este es la entrada, que es por medio de un caminito de madera. Y pues en la parte de arriba, donde vemos esa palapita, estaría lo que es la parte de la alberca infinita, salas y asoleaderos pues para pasar el rato, ¿no? Está padrísimo. Y el famoso coworking o área de juntas. Oye, y ese coworking da al mar, ¿cierto? Sí, tiene una super vista, imagínate estar trabajando ahí y ahora que muchos pueden hacer home office, qué maravilla, ¿no? Oye, sí, justo eso estaba pensando. Entonces, yo puedo ir a hacer mi home office un día que no quiero estar en mi oficina y quiero cambiar de vista y a lo mejor me lo pongo de fondo para mi reunión virtual y voy a estar en la playa. Bueno, sí, literalmente claro. Voy a estar en la playa, voy a tener de fondo. Entonces, está esto... No, padre, padrísimo. Totalmente. Ve, como dice École, los regaños del jefe se van a sentir más suaves. Se van a ir con la brisa del mar. No, pues mejor invitas al jefe para que esté contento. Para que se relaje también. Exactamente, ahí podemos invitar. Oye, Coti, esa es una pregunta que sí me la han hecho. Yo como dueño de... Puedes invitar a tu jefe. Exactamente. Yo como dueño de playa les puedo invitar a alguien a pasar un rato. Puedo llevar, por ejemplo, mis hijas podrían llevar a un par de amigos a pasar el día. Mira, tu membresía, la membresía por terreno es para 4 personas. Ok. Ok, una membresía te da acceso para 4 personas. De momento eso es lo que está ya asegurado. Próximamente estaremos liberando ya más información conforme vayamos más cercanos a la fecha de la entrega, donde ya vengan como los lineamientos y cómo se puede usar y de qué forma es transferible y demás, ¿no? De qué forma se hacen las reservaciones y si en este caso, porque también es una pregunta que me han hecho y a lo mejor nos la hagan, ¿va a haber algún costo por persona adicional? La verdad es que al momento no se sabe, pero pues... Eso ya vendrá directamente en los lineamientos y pues sí, el acceso es controlado, por eso te decía que es con previa reservación. Perfectísimo. Oye, eso está padrísimo porque entonces quiere decir que cuando yo vaya, tengo la certeza de que no va a estar así como, ya sabes, voy a usar una analogía muy curiosa, pero no, para mí que me tocó muchas veces viajar en el metro en la Ciudad de México, no me voy a sentir como en Pino Suárez a las 2 de la tarde. Exacto, todos así apretados, como en Risa en Vacaciones o algo así, ¿no? Exactamente, ok, perfecto. Entonces, tengo la garantía que voy a tener un espacio en el que voy a poder descansar
me voy a poder relajar porque efectivamente no va a haber muchas personas y tengo el acceso a la playa y a todas las instalaciones. Así es. Oye, Coti, y sé que quiero también compartirles la promo que nos traes este mes para... Ya apúrense, porque ya casi llegamos a 15, entonces les voy a compartir la promo. Déjame ver si acá. Voy a compartir mi pantalla. Ya la tenía yo aquí lista, pero la perdí. Ya la encontré. Ahí está. Díganme si la están viendo. Sí, yo sí la veo perfecto, así que supongo que todos los demás también. Perfectísimo. Coti, platícanos. ¿Cuál es la promo de este mes? Que ya llegamos casi al 15, entonces pocos días, aprovechenla. Y además tenemos poquitos terrenos con esta promoción. Así es. Bueno, la promoción es congela el precio de 5 años a 90 meses. O sea, te damos básicamente 30 meses más de regalo para que puedas terminar de liquidar tu lote y puedas obtener mensualidades más accesibles. Perfectísimo. Entonces, estamos viendo ahí, nos muestran, tenemos un ahorro hoy. Si yo decido apartar este mes y dar mi enganche de playales, me estoy ahorrando 53,077 pesos. Así es. Aproximadamente, ¿no? Recordemos que puede variar por los diferentes tipos de lotes que manejamos, pero bueno, aproximadamente eso viene siendo. Así es, exactamente. Este es un lote de 160 metros cuadrados. Coti, creo que ya no tenemos lotes de Casa Club, confírmame. Sí, no, de hecho Casa Club ya se encuentra todo vendido. Todavía tenemos lotes avenida y lotes regulares de 160 y 200 metros cuadrados. Ok, ¿esquinas, Coti? Algunas disponibles todavía, igual y si te animas, ya ves que nunca falta que alguien aparta, desaparta y es tu oportunidad. Si lo ves, es todo tuyo. Perfectísimo, muchísimas gracias, Coti. Oye, cuéntame, ¿hay algo que tú quieras compartirles y que yo no te haya preguntado y que digas, Scarlett, esto es súper importante que las personas que nos están viendo conozcan de Telchak? Pues creo que más que nada de Telchak no, pero sí me gustaría hacer énfasis en lo que poníamos en los cintillos aquí abajo sobre la promo. Hay que recordar que pueden pedir su enganche diferido hasta en 2 pagos y también que no pasa nada en la cuestión de que, oye, yo lo agarré a 120 meses, lo quiero liquidar antes, no hay ningún problema. Y otra cuestión muy importante que también quería recalcar, porque nunca falta el cliente de que, oye, ¿y cómo me das mi crédito? Nosotros no revisamos buró de crédito. Oye, ¿y por qué no haces eso? Porque nosotros no somos una entidad financiera como tal, somos una desarrolladora y lo que tenemos en garantía es el terreno, ¿no? Entonces, es un financiamiento propio. Entonces, más que nada es para que se atrevan y se convenzan de que hay todas las facilidades para que puedas tener un patrimonio y una inversión tal cual. Muy bien, Coti. Pues un gusto, como siempre, platicar contigo, estar aquí compartiendo este espacio. Me encanta recibirte, me encanta platicarte. Les voy a presumir mi Jetty, que amablemente nos regaló Coti. Muchas gracias, Coti y Grupo GEA. Claro, y fue porque llegaste a tu primer eslabón. Ya estás en el top 10 de inmobiliarias también, entonces eso había que celebrarlo. Exactamente, entonces bueno, pues si tienes alguna duda, si ya viste Telchak y la zona te gustó, si Playales es el desarrollo que te enamoró, porque en este mes, recuerda, en julio, enamórate de Playales así como yo me enamoré, y si estás listo para invertir, para comprar, pues contáctanos, por favor. Por aquí van a aparecer nuestro WhatsApp de contacto, nuestro sitio web en el que también vas a poder contactarnos. Ahí está un formulario, puedes dejar tus datos y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo para que puedas empezar tu aventura École y descubrir si Playales verdaderamente es el desarrollo que te va a llenar el ojo y te va a llenar el alma y el corazón. Definitivamente, no lo piensen más. Que tengan bonito día, Scar. Como siempre, un placer estar contigo en los miércoles de live.
Así es, exactamente. Y pues pronto les vamos a tener una sorpresa, se las vamos a publicar por ahí en el en Facebook y ya les vamos a andar platicando. Posiblemente la próxima semana les demos otra primicia y de una sorpresa que les estamos preparando, armando junto con Coti. Ya, espérenla muy pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Bye, bye. Bye. Hasta luego.